20 minutos. Hombre, Misfits está tocado, ¿no? Porque si te han ganado la que se supone que es la de calentamiento, pues, ¿qué te queda ahora, no? Así me quedo yo. Petrificado. Ah. Es difícil, Barbe. Es difícil. Tiene pinta de 3-0. Antes tú y yo estábamos como hablándonos a nosotros mismos, no empezábamos. No pinta tan mal para Misfits, ¿no? O sea, yo qué sé. Hay esperanzas, ¿no? Ese Catecom está jugando mal. Bueno, está jugando mal. Es la No están tan baitada. fuertes. Es la baitada coreana de la fase de grupos, ¿no? Ya decimos que si en algún momento les puedes robar partidas es en esos mejores de uno y que su especialidad es esta, los mejores de cinco. Además, yo considero que SK Telecom es un equipo que especialmente se viene arriba a los mundiales, que como juega a los mundiales no juega prácticamente en ningún momento del año. Es decir, los mundiales se transforma en un super equipo prácticamente invencible y a la vista está que siempre que han venido han ganado, ¿no? 3 de 3 mundiales, no han perdido mejor de 5 en toda su historia en los mundiales y tiene pinta que Misfits no va a ser el primero en hacerlo. Nosotros, Barbe, queremos confiar ya no en que Misfits gane 3 partidas, sino en que al menos nos den una serie que nos acaba a las 12:30 de la mañana, ¿no? Hombre, estaría bien que sea una serie que dure al menos un poquito y que haya pelea. Bueno, cambios, cambios aquí. Yo no cogería a Rumble nunca más en la vida, o sea. Que realmente, Barbe, si te pones a analizar fríamente la situación, ¿cómo un equipo que perdió 3-0 contra G2 va a ganar a SK Telecom, ¿no? Es difícil. Pero la gente evoluciona y la gente cambia, Ibai. Ya, sí. O sea, yo tenía un poco la esperanza. Ah, ¿qué hace Maclor? ¿Qué está haciendo? Dice, bueno, pues ya me da igual, ¿no? Me echo un piti aquí en directo. Peor, Bueno, peor no me puede ir la cosa. Alfaré, ¿qué le pasa? ¿Con qué está baneando? ¿Con el pie? ¿Pero qué le está pasando al Fari? Alfari está en problemas. Me duele el pecho de barro, te lo tengo que A decir. mí también estoy un poco. Bueno, por lo He menos. pasado de estar emocionado a estar malito. Por lo menos Faker no va a jugar Galio. Qué locura Faker con Galio. Es increíble que un jugador de League of Legends pueda jugar todos los campeones bien a nivel competitivo, ¿eh? Es una vergüenza. Pero es que además lo ves jugar solo Q en su stream y dice Katarina top y se hace un 17-0. Ah. Por favor, si SK Telecom gana el cuarto mundial, ¿el quinto lo pueden jugar con una mano atada a todos? Venga, empecemos a probar cosas, va. Como cuando En juegas tándem, contra. en tándem con los Como en el suplentes. patio del colegio, no, Barbe. Vas ganando 8-1 el partido, pero vale, el que meta gana, me da igual. Venga, va. ¿Voy 2-0 ganando mejor de 5? Da igual, si haces una torre, gana. Venga. Si me tiras 5 torres, has ganado. Bueno, Crack. Sejuani para Maxlor. Vaya, Sejuani otra vez de first pick. Ibai, ¿no estará muy bien Sejuani ahora mismo? Te tengo que decir, Barbe, que hacía mucho tiempo, al menos que yo recuerde, que no veía a SK Telecom empezar un mejor de 5 de esta manera, ¿eh? Te hablo a nivel de Sí, mundiales o no, MSI. ganar O sea, lista, de plan. empezar 16-1 la primera del mejor de 5 es una barbaridad, porque por lo general todos los coreanos suelen ir de menos a más. ¿Cuál es el tema? Que el menos de SK Telecom es cualquier más de cualquier otro equipo, ¿no? Y Tarik que está roto ahora mismo. Bueno, quitas a Yana y a Lulu y está roto Tarik. Bueno, vale. Hatsama, no juegues Tristana. ¿Vale? Crack. Por favor. Ibai. Dime. Que no juegues Tristana, por favor. ¿No te ha gustado, no? Esos saltos ofensivos. ¡Hola! ¡Karma! ¡Karma! Hombre, Parece. sin Yana y sin Lulu, pues quieres un support de incensario con escudos y demás. No te queda otra. ¡No! Pero ¿qué va a jugar, Barbe? Si no es esto. Pues cualquier cosa. Ya, bueno, pero aunque. Es decir, aunque haya tenido algún salto ofensivo, ¿qué va a jugar Que no ha ahora? sido un salto Mi ofensivo. mirad al Fari, por favor. Está petrificado. Tiene al diablo frente a sus ojos. A Fekra. Ojalá se le vaya la pinza, tío, y pique lo que le apetezca. Comprar un field Y stitch ya, medio. boom. Faker, juega en medio. Chocat medio no está malo, ¿eh? Dios mío, SK Telecom. Vaya setup. Bueno, al menos no tienen Galio. Al menos tenemos salud. Bueno, no sé yo, ¿eh? Hay que mirarlo primero. Hay que mirarlo. Y ahí Mirad. está. Se Se ha ha parado. roto. Se ha cargado el. Se ha cargado el. Se ha cargado el vídeo. Ha roto el streaming, estoy flipando. Está bailando, mírale. Ta 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 tan. Está
Star Wars. Y la Star Wars choja. Estaba al ritmo, ¿eh? Eso te lo tengo que comprar, ¿eh? Estaba al ritmo, ¿eh? Estaba al ritmo. Yo soy tu padre, ¿no? Soy... Sí, bueno, la verdad es que bastante nuestro padre, la verdad. Choga. Te lo puedo decir en medio de una partida. Ojalá dijese yo soy tu padre. Con la Q, te plasea encima, yo soy tu padre. Te come. Hasta luego. Bueno, spoiler, ¿no? Para aquellos que no han visto Star Wars. Bueno, un spoiler hace 50 años, tampoco pasa nada, ¿no? Hombre, pero un spoiler, yo soy tu padre, tampoco... O sea, es la frase más mítica del cine, Dios mío. Igual yo no la sé. Ya, bueno. Me has spoileado una película hace 50 años, Ibai. Tienes que esperarte 10 años más. ¿Pero cómo te va a spoilear algo que no he visto? Si no he visto... Si no me acuerdo lo que pasa. Madre mía, igual te ganas muchos haters ahora mismo. Sibir y Caitlyn, pero da igual, amigo. ¿Qué haces? Acá. Madre mía. ¿Por qué van a Sibir y Caitlyn? ¿Qué te pasa? Pues porque quieren dejar la Kog'Maw para campearla abajo. Claro. Yo creo que esa es la idea de Misfits Gaming. Vale. Nar para el Furry. Bien. Un poquito más de versatilidad. Nar para el Furry. Rumble. Me gusta... Y ahora Power of Evil, tienes que jugar. Una Syndra no estaría mal. Yo creo que Faker, si piquea a Syndra, Faker se juega un feed como un sol. Guardad clip. Va a ser Syndra y feed para Faker. Lo sabes, ¿no, Barbe? Atento a la rotación, ¿vale? Hostia, Alfari, tío, por favor. ¡Carro medio! ¿Qué está haciendo Misfits? ¡No vamos a la B! Bueno, ya estábamos en la B, ¿no? Realmente. Sí, estábamos ya un poco en la B, la verdad. Bueno, karma medio. Ignar que saca Blitzcrank. Uno de sus mejores campeones. Uno de los pocos, además, que lo juega en el Mundial. Y Faker con Kid. Faker no va a jugar contra Syndra, va contra Karma. Karma medio. Karma medio, de verdad. Misfits, ¿podéis parar? Por favor. ¿Qué te parece la setup de Misfits Gaming? A ver, está bien realmente, ¿no? Sí. Nah, realmente no entiendo nada. Es que si tuviesen a lo mejor, no sé, un Ezreal jungla y una Tristana, y me dices que vas a jugar con un Shen arriba, Karma y Lulu, dices, vale, es una setup full a defender a mis dos tiradores. Pero Karma medio, bueno, ¿Para poder picar Blitzcrank y tener incensario en el equipo y un Nar arriba? Estás flipando. O sea, eso es una Macedonia espectacular, sí, la que estás liando. Si la partida anterior no han cogido Galio porque su rival iba a coger Taric y esta partida han cogido Karma por tener un incensario, es que voy a matar al analista de Misfits ahora mismo. Porque es que, de verdad. De verdad. Overthinking al máximo. Claro, de verdad te hace falta llevar una Karma medio para poner a Blitzcrank abajo, ya que lo quieres tener y hacer un invade. Y bueno, no sé, hombre. Claro, la idea está ahí, la idea es buena. Blitzcrank va a intentar reventar a Kog'Maw en early game, van a invadir, van a ser proactivos, van a intentar cosas, algo que agradecemos. Pero claro, te has quedado con una Karma medio y una Nar arriba que va a estar haciendo split push constantemente, ¿no? Bueno, vamos a ver. Voy a hacer un follow a todo el mundo. Pues va a empezar. No sabemos qué pone aquí las letras chinas, pero desde luego que es la segunda partida Game entre 2. Misfits y SK Telecom. Game 2. La primera para SK Telecom la han ganado 16-1. Y cuando está Blitzcrank, en la regla no escrita de League of Legends, hay que invadir sí o sí. Aunque te hagan un ace, tienes que invadir. Aunque se esté quemando tu casa, tienes que invadir. Así que Misfits Gaming van a invadir. Ah, no DSM, sé. Vale. ¿Sabes por qué dicen esto? Dicen esto porque mucha gente está viendo por Twitter. ¿Ha muerto TSM por esto? ¿No? O sea, ¿ha pasado Misfits en vez de TSM por esto? No, desde luego que TSM lo hubiese hecho mucho mejor. Sí, desde luego, seguramente. Sí. No, son un. Yo creo que revienta Pinot, ¿eh? O sea, sí, ojo, joder, otro europeo aquí. Bueno. Lo revienta increíblemente. Pues ahí vemos el invade a nivel 1 por parte de Misfits. A este nivel 1, terrible acoso que están sufriendo los coreanos ahora mismo. Va a llegar el gancho de Blitzcrank y no hay invade. Pensaba que iba a esquivar, pero no ha esquivado, entonces al final no. Claro, mejor nos quedamos en la hierba. Y Wolf lleva la skin esta de Willy Rex, ¿no? Taric socorrista. Willy Rex. Willy que era socorrista antes de ser un multimillonario y conocido ¿Algún youtuber. Algún día volverá a ser socorrista. Seguro que algún día volverá a ser socorrista. Se ahoga en su propio dinero, ¿no? Se socorre a sí mismo. Está preparado aquí Blitzcrank. Ignar, a ver si te lo engancho, va a ser que no. Y bueno, Barbe, va a empezar la partida
disfruta de estos momentos de tranquilidad hasta que nos partan la cabeza. Bueno, vale, unos momentitos, ¿no? Aquí de relax, entre colegas. Pero, desde luego, me está sorprendiendo Misfits para muy mal. Misfits Gaming, por favor. Misfits Gaming para muy mal en estos drafts. Ya puede ser Power of Evil la mejor karma del mundo. A ver, yo por lo menos estoy feliz porque esta karma la juega Shakareth, por lo menos, ¿no? No sé. O sea, por lo menos Barbe tenemos una karma medio. Hombre, pokea, ¿no? Pokea, tiene incensario, escudos, velocidad, en línea segura, tenemos doble teleport. Bueno, no está tan mal la partida. Hasta que empiecen y nos ganen. Sí, hasta que maten, hasta que empiecen a matar, hasta que Hansa me vuelva a saltar encima de Kog'Maw. Por lo menos Barbe ayer se anunció el anime del Rubius, ¿no? Sí. Siempre podemos tener una alegría en la vida, porque en el LoL, la verdad que no vamos a tener ninguna. Pero es malo, va a ser fantástico, la verdad. Oye, tiene pinta de que va a estar bastante curradete, ¿eh? Sí. Ojalá gane un personaje Barbe. Ojalá salgas tú en el anime. Ojalá. Cuidado, ¿eh? Porque van a ir directamente a por Wall. Tiene que flashear y gastar curar. ¿Están en crisis los coreanos? ¿Están tilteados? ¿Es que ya no pueden con Misfits Gaming? Misfits Gaming está ahora mismo probablemente… No me quiero venir arriba, pero diría que la mejor botlane del mundo ahora mismo es Hansama e Ignar. Sin ningún tipo de debate y discusión, Barbe. Pues sí. Yo pienso exactamente lo mismo, Ibai. Y ojito que Maxlor quiere divear. ¿Maxlor? Pero cuidado, Maxlor. Cuidado con Maxlor. Va a venir abajo. Hay teleporte. Esta es buena. Llega el gancho. Vete para aquí. Para por Kog'Maw. Tiene que utilizar el destello 2 contra 4. Va a llegar el dive. Pues se está tanqueando Blitzcrank. Cuidado con Maxlor. Se puede morir. Primera sangre para Kog'Maw. ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! Gran idea, Maxlor. ¡Hala! Ahí va. ¿Pero esto qué es? Esto es una premade, ¿no? Estamos aquí jugando Felipe, el millón y yo, ¿no? Madre de mi vida. Madre de mi vida. Dos kills para Kog'Maw. Le divé a Maxlor y justo Wall le stunea bajo torre. De bueno, crack. Parecía un life en plan de han llegado Misfits Gaming, ya pueden huir. Y ¡teleport! ¡Estáis muertos! Que todo el mundo lo cogía a Ignar, pero coge justo al que tiene flash, al que tiene barrera. Vaya, qué lástima. Se Ignar sale, se tira Maxlor, tira Maxlor. Ahora justo le stunean. Bueno, pues ¡ay! Se lleva una kill. Vamos, bueno, Fibol tanquea, se lleva otra. Doble para abajo. Minuto 4. Ignar se ha quedado bastante tocado, ¿eh? Porque tenía pociones, porque luego ha dejado de comerse el agro. Y porque tenía la. Pero relica. Cuidado, ¿eh? Joder, madre mía, Doomdive de 2 contra 4 y Kog'Maw saca 2 kills, ¿no? Hombre, la partida no empieza bien, desde luego. Muy bien, ¿no? La verdad. Como, bueno, al menos han perdido la oleada, ¿no? Hay que ver la parte positiva. La línea se me ha quedado bien. Bueno. Con calma. A ver, ahora, siendo honestos… La jugada salió muy mal. Ha salido muy mal, o sea, has gastado un teleport y un dive de 4 para que cojamos el pero… Wolf y Bang no tienen summoner. Y Tristana va bien. Doble buffo, 30 minions… Y ahora te lo quita Bang. Dice, mira, este doble buffo me lo voy a quedar yo. No, en serio. Si te quita doble buffo Bang, que te puedes ir. De hecho, tienen que hacer ya en plan hard engage right now. O sea, antes de que recupere la barrera Bang. Si no… Ya, ahora que están 6 hours, aunque es cierto que tienen un Taric enfrente, el Ignite va a recuperar ya a Ignar. Está Pinut por la zona, nivel 5 para Jarvan. Se va a encontrar con Maxlor. Ignar escondido. ¡Oh, tiene el Ignite! ¡No! El gancho fuera. Ese gancho… Bueno, está bien intentado. Maxlor se encuentra con Pinut de la jungla. Pinut, que es nivel 5, ha sacado muchísima ventaja de experiencia aprovechando el life abajo del jungla. Pero… Y ha gastado la Q sin querer. Ha gastado la Q sin querer. Pinut, que se va a dar la vuelta a Maxlor, que no tiene manada. Y dice, pues te mato, te reviento. Cuidado, porque se va a encontrar con Ignar el gancho. ¡No! Tiene destello. Ojalá pillasen el dragón. Ojalá el dragón dijese, voy con vosotros. A ver si así ganamos. Me encantaría el dragón de nube. Y yo os ayudo. Y dice Ignar, joder, encima no es de nube. Tranquilo, tranquilo, no hace falta. Tranquilo, no, estamos bien, ¿eh? Estamos bien, estamos bien. No te preocupes. Madre mía. ¿Hacemos cosas locas o qué? Oye, Alfari tiene que ganar este duelo. No, ahí va, ahí va. ¡Eh! Nivel 6. La doble forma de ganar, que es buena. Juni sufriendo. Ahí va. Nos ha dado a nosotros en el plató. Juni, que le saca 10 minions al Fari. Oye, ¿por qué escuchas a los chinos hablar? Al Fari tiene mucho miedo. Mira, mira, madre. Están hablando. ¿Qué dicen? No sé qué dicen, la verdad. Ahora mismo estoy compungido. Bueno.
Ahora mismo Múnich ha ilusión en la partida, viendo que SK Telecom ha ganado la primera y va ganando la segunda, es que el Dragón de Viento se una con el equipo de Misfits y que simplemente grite ¡yo os doy velocidad! ¡Haced engage! ¡Velocidad! Y que se ponga con cara de velocidad, ¿no? Como que ponen los perros cuando corren. ¿O dejas para atrás? ¡Es que no notáis mi poder! Madre mía. Si es cuidado. Es que ha recuperado ya los summoners en bot. O sea, yo no tengo fe ya en la humanidad. Barbe, que sí, confía. Lo que no entiendo es por qué Juni le saca casi 20 minions en este match a Alfari. Es cierto que Alfari tiene la oleada y que ahora, por cierto, le va a partir la cabeza. Pero Juni está muy cómodo en Cho'Gath contra Gnar. No, y además, Pino te está por la zona. Pino te juega todo antes, ha tirado la Q sin querer. Es un poco raro eso. Por querer tirar el combo rápido, a veces pasa a tirar la Q al aire. Tampoco hace falta tirarlo rápido, ¿no? Y Max Lord sin mana pegándole mazazo. ¡Fuera de mi jungla! ¡Fuera de aquí! En fin. ¿Y Max Lord que roba el azul? Pues bueno. No, esto no te lo regalan, ¿eh? Un poco tarde. Los coreanos no te regalan ni el agua. Que vienen. Los coreanos no te regalan ni el agua. Coloca la bandera y Arvan. Que no. Que esto es para mí. Viene Mapinut. Se lo va a quedar Max Lord. Pero los coreanos no te regalan nada, Barbe. Tú vas a un bar de Corea y le dices, oye, disculpa, ¿me pones un vasito de agua? Sí, claro, son 2,50. Y esté ganando, la línea. Pero, oye, Alfari está tilteado, ¿eh? Antes estaba completamente quieto delante de la cámara, ¿eh? Ha sido brutal. Ojo al gancho, que es bastante bueno. Vanera por Wolf. Le coloca la bombita, salta con todo. Pero, Hanshama, ¿qué ha sido esto? Ha saltado y cuando se va a comer el stun, flashea para atrás. De verdad, Hanshama, yo no sé qué le pasa, ¿eh? Está como sobreexcitado, ¿verdad? Después de ver a Ruler, o sea, es que esto es un insulto a la vista. Estoy un poco hardcore pero hater hoy, ¿eh? ¿Te has dado cuenta, Barbe, que salta para buscar la acción 2 contra 2 y dice qué acabo de hacer y flashea para atrás? O sea, son jugadas que a nivel competitivo se ven muy poco. Está para gastarlo. ¿Qué son? ¿5 minutos? Pues 5 ¡ay, Alfari, compañero! Vaya línea que te están dando. Hay teleport. Karma que le va a salvar la vida. Aparece Max Lord abajo. La ultimate que es bastante buena. Llega la E también. Para Blitzcrank. El gancho es bueno, pero Bank tiene… ¡Santana! ¡Kill! 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 ¡Es un genio incomprendido! ¡Es un genio incomprendido! ¡Es el mejor de carry del mundo! ¡Es un genio incomprendido y está completamente loco! ¡Pero le ha salido bien! Hanshama lleva una pinzada en la cabeza espectacular. Pero señores, señoras, escúchenlo bien. No están soñando. Europa está por delante de Corea. Disfrutemos este momento. Que paren el tiempo, Barbe. Quiero vivir aquí toda mi vida. Ojalá sea el día de la marmota. Quiero vivir este momento una y otra vez. El dice de la marmota. Hay que revivirlo todo el rato. Voy a mandarle un WhatsApp a mi padre. Es el momento de disfrutarlo, Barbe. Tienes que decirle que le quieres. Es el momento de disfrutarlo. Te quiero mucho. Esto es increíble. Te quiero mucho. Esto es increíble. El dice que se avecinaba, pues malo. Tiene la ulti de Taric, pero Ignar y Hanshama son unos genios. Bomba, golpe, ulti. Y Bank se muere, Geal de Hanshama. Y era la kill sobre el pobre Pugmao, que se resignaba. Un coreano resignándose a llevarse un minion. Yo no voy a decir nada. Pero están 700 de oro por detrás. Llevo planificando, Barbe, todo este plan desde hace muchos meses. Desde hace muchos meses llevamos trabajando en un plan interno para destruir a los coreanos, Barbe. Llevamos al millón a Corea, ya lo sabes. Era el caballo de Troya. Les destruimos psicológicamente. Y hoy es el día de… Todo lo que hemos planeado se resume hoy aquí. Y ellos van a tener recuerdos de lo que pasó en esa bootcamp y se van a hundir inmediatamente, Barbe. Lo llevo planeando. Es como un plan de gángster desde hace 2 meses. En serio. Soy Michael Scofield. Tengo todo en mi cuerpo. Tengo todo el mapa planeado. Todo tatuado en el pecho. Todo tatuado. Mira, Barbe, aquí estaba el comedor. Aquí está el millón. Lo tengo todo planeado. Tranquilos, chicos, todo va a salir bien. El millón debajo de un avión. Fake sonriendo con un cubata debajo. Tengo a Sánchez tatuado en el hombro, no en la gaming. Es el momento, Barbe, de decir… ¡Madre de Dios, acabamos de mirar! Bueno, no pasó nada. Madre de Dios, mi vida. No pasa nada. Bueno, el dragón de nube que se lo va a quedar Misfits, súper útil. Al menos el primer dragón va a ser para nosotros.
Bueno, ve y recoge. Vale, me va a quedar solo un rato. Madre de Dios, la que acabo de liar. Bueno, dragón de nube para Misfits. 2-2 en el marcador. 400 de oro por delante el conjunto europeo. Es un momento para recordar, para sacarle una foto y pasárselo a todos vuestros seres queridos. Tristana, que está bastante por delante en cuanto a Bank. Es cierto que el dive ha salido mal, pero a fin de cuentas son casi 30 minions de ventaja, ahora mismo más, de hecho, los que tiene Tristana, y encima lleva 2 kills, por lo tanto, no va tan mal el tirador europeo. He vuelto. ¿Qué tal, Barbe? ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy muy bien. He vuelto. No ha pasado nada. Bueno, ha pasado algo… Nada, se ha derramado agua y aquí ya. Ha roto el champán, ¿no? Ya estaba por delante. Barbe, 400 de oro por delante y tiras el champán. Bueno, tranquilo, macho. No pasa nada, no pasa nada. Todo, ¿qué todo ganas tenemos de celebrar con esas? ¡Cuidado! ¡Pipi, pop, pop! ¡Pipi, pop, pop! ¡Llega Blitzker! ¡Vete conmigo, muchacho! Ojo. ¡Vamos a matar a Faker! ¡Ignite! ¡Tic, tic, 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 tic! ¡No! ¡Bendecido por Dios! ¡Bendecido por el mismo! ¡Está arriba Tristana! ¡Flash de Huni! La torreta que está full vida. El Fari que va a buscar el 2 contra 1. Vamos a ver qué puede hacer Misfits. Sejuani por la zona. Debería caer. Va a cargar con todo Sejuani. Huni se va a morir. ¡Kill para Backfloor! ¡Guárdenlo, muchachos! Misfits ganando este Catelecom. Tampoco por mucho tiempo. Voy como de Jarman. ¡Cataclismo por mi padre! ¡El rey! 3-3 en el marcador. ¡Cacho de Blitzcrank! ¡Kill para Hansama! ¡La tercera por el francés! Y no estamos tan mal, ¿eh? Como diría Joan Laporta al lorito, que no estamos tan mal. Torre de top para Misfits. O se va a quedar muy tocada, la va a salvar Bank por poco. La va a tirar ahora, ahí está. El AD carry de Misfits se coloca en Barbie. Más de 2.000 de oro. Bueno, más de 2.000 de oro no, me he venido arriba, ¿eh? Casi 2.000 de oro por delante. Sí, aquí Misfits que hace una jugada un poco loca. La verdad es que le ha salido realmente bien. No entiendo cómo están saliendo estas cosas cuando antes todas las jugadas extrañas acababan sin salir y todo empezaba con este dive y buy que al fin y al cabo, pues es que era, al principio se avecinaba un poco loco, pero Huni iba a morir seguro. Brutal cómo está jugando Ignar, Barbe. No estaba en esta jugada, pero brutal cómo está jugando Ignar. Ahora sí que ha llegado, pero cómo está jugando el pick de Blitzcrank que tanto ha utilizado Misfits. El gancho perfecto sobre Pinot, Barbe. Al final, lo que necesita un poquito aquí Europa es un revulsivo, ¿no? Con este Blitzcrank, a la hora de coger a alguien y si coges, pues al final funciona. Pero, claro, esto es mientras coges a gente, Ibai. Así que vamos a ver si el ritmo de Ignar pues, puede seguir adelante. Pues nada, vamos a ver realmente qué es lo que ocurre en la partida. Por aquí que estamos ya terminando de limpiar todo esto, Barbe, toda la celebración del champán. Sí. Luego te invito a un bocata. Bufo rojo, que se ha quedado Pinut. Coloca la banderita aquí, Jarvan. Misfits, que está en la zona del heraldo y lo van a empezar. Misfits, que está en la zona del heraldo y lo van a empezar. Se lo deberían quedar sin ningún tipo de problema porque Jarvan no está ni cerca. Así que debería ser, Barbe, objetivo y torre para el equipo de Misfits. Cuidado con Blitzcrank, que está preparado en la calle central, ¿eh? Le pueden hacer la misma Faker. Tiene destío disponible. El heraldo que ya va a caer. Va a recoger el buffo Maxlor. Ignar, que finalmente no puede ir a por Corki. Van a quitar el guard por esta zona. Y arriba, Barbe, va a pushear el hombre que va a ser el absoluto protagonista de esta partida, ¿eh? Porque con una Karma en el equipo y yendo 3-0 con Tristana, Hansama tiene toda la responsabilidad de sacar el carro. Se la ha visto muy loco. Jugadas muy arriesgadas, pero a fin de cuentas va perfecto la partida. Si lo hemos dicho antes, joder. Coger Karma en medio merece la pena para tener un incensario si tienes un Blitzcrank en el equipo. Efectivamente. No hemos dicho eso. Ya, hemos dicho justamente lo contrario. Pero bueno. Bueno, yo creo está que está funcionando porque Ignar está funcionando. Todo el mundo en redes sociales opinaba, ¿no? Quizá que el draft de Misfits era un poquito arriesgado, pero al menos van a tener un late game espectacular, ¿eh? Con Karma, Tristana. Vamos a ver también, ¿no? Cómo se defiende esa Catelecom de esto, porque no van tan mal. Faker lleva farmeo por minuto. Corki pilla un Power Spike en mid-game espectacular, con botas de penetración y eternidad. Ellos también tienen a Kog'Maw, que aunque no vaya también como Tristana, va a tener también incensario. De hecho, ya lo tiene Taric y a 2 kills. Y encima se llama Bank. Así que mucho ojito con esto. Ahora van a ir a por Alfari. Aparece Faker en la parte inferior del mapa. Tiene la torreta disponible. Le van a hacer el 3 contra 1 y la kill. Se la queda Corki. Arriba se va a quedar solo Hansama Heraldo en la calle central para Misfits. Aquí llega el push de Misfits para intentar llevarse algo más, pero ojito porque está llegando todo el equipo de SK Telecom. También llega Harman por la espalda, menos Huni, que de hecho tiene teleport.
Así que tener cuidado más hoy Power of Evil, que podría ser una liada. No, además, tampoco hablamos de que Karma sea un campeón de late game, sino que Karma… Mira Tristana, ¿eh? Sí, sí. Tristana batía la torreta. No hablamos de que Karma sea un campeón de late game, sino que Karma le va a dar Barbe esos buffos que necesita Tristana para ser todavía más hipercarry en el late game, ¿no? Efectivamente. Tanto por el escudo… No sé si alguien ha comentado eso, pero… No. Y sobre todo porque te faltaba un incensario en la partida. Y lo va a tener Karma, ¿no? Así que bueno. Sí, y también con Ignar, pues tienes, como hemos dicho antes, una explosividad que necesitas para intentar sorprender a ese Katelecom. Y al fin y al cabo, pues Ignar, que es buenísimo con Blitzcrank, lo está demostrando. Y siendo el. Pues eso, la herramienta que necesitan para. Para tener un poquito más de explosividad. Por cierto, aquí vemos cómo Juni es buenísimo con Cho'Gath, porque sí. Primero le silencia para que no pueda saltar al Farid ni pueda pasear ni nada por el estilo. Ya una vez silenciado, pues le levantas con todo y lo acabas matando desde que se convierta en Meganath. Pues muy buen estilo. Bueno, por lo menos, Barbe, hay que decir que agradecemos que la segunda partida Misfits vaya ganando, ¿no? Desde luego que es algo que no nos esperábamos después de ver la primera. Ha sido un poco el mundo al revés. Por cierto, incensario que ya tiene Karma. Ha sido un poco el mundo al revés, ¿no? Ese Katalecom ha empezado muy fuerte y en una segunda partida que le está saliendo bastante peor que la primera. Realmente Misfits tiene opciones de ganar. Como digo, la combinación de hipercarry con Karma late puede ser mortífera. Y los chinos flipando cada gancho de Ignar, ¿eh? Lo están disfrutando. Sí, de hecho, bueno, yo creo que mucha gente no seguirá la LCS europea y no sabe. ¡Cuidado! La ultimate es buenísima. Van a acabar con la vida de Wolf. ¡Cuidado con Misfits, Barbe! ¡Nunca dejes de creer! Casi 4000 arriba. Cuarta kill de la partida para Tristana. Si nunca dejes de creer, Ibai. Y Misfits jugando a un nivel increíble. Y es que estoy bastante alucinado, ¿eh? Ahora mismo, porque al fin y al cabo, ese Katelecom no está sabiendo encontrar la respuesta. Cierto es que más tarde va a ser problemático el equipo de Katelecom y que la remontada pues se puede avecinar. Tienes a Kog'Maw, tienes a Corki con Cho'Gath y la ultimate de Taric para poder protegerte. Sí, la verdad que son dos carries con ultimate de Taric y un Cho'Gath free farmeando. Así que es complicado también. Es complicado, pase lo que pase, pero por lo menos estamos viendo una imagen de Misfits en la que está peleando. Es que antes, ya te digo, eran herramientas demasiado fáciles. Juni jugando un carry, que aún así Juni está jugando espectacular en esta partida con Cho'Gath. Y también tenías un Alfari, como tú decías, que arrumble. Ahí teleporta la espada, cuidado, abre que va a haber acción. Hansama puede estar en problemas. Llega la última de Tristana, cataclismo, destello de Hansama. Va a sobrevivir el tirador de Misfits, que estaba completamente solo en la parte inferior del mapa. Lo ha hecho muy bien aquí Pinot, ¿eh? Ha countereado precisamente la ulti de Hansama cuando sabía que iba a llegar. Pero aún así no ha conseguido cazarle porque este disponía también del destello. Pues nada, teleport de Juni que sí que lo ha gastado. No sé para dónde exactamente, creo que para ir abajo a intentar gankear o algo. Pero bueno, al fin y al cabo no han conseguido nada más. Y Power of Evil que se une a la parte superior en la torre que ya ha tirado Hansama. Al fin y al cabo la diferencia está en esas cuatro torres que tiene Misfits y en las cero que tiene ese K3. Sí, han rotado muy bien con Tristana, han conseguido un heraldo también. El heraldo además lo han tirado cuando estaban haciendo el dive de tres personas a NAR, que no le ha salido muy rentable ese K-Telecom. Ahora además evitan que se lleven el shutdown sobre Tristana. Está bastante bien, ya digo, o sea, la diferencia de la primera partida a la segunda está siendo abismal. Me sorprende muchísimo que Misfits no se haya dejado llevar por esa ola negativa de la primera partida, porque al final ese K-Telecom también tiene un 16-1 y veíamos al Faro incluso muy afectado en cámara, incluso en línea, porque Cho'Gath casi le mata en uno contra uno a NAR, algo que no suele ser muy habitual. Pero aún así, Barbe, ya digo, Hansama sigue con ese estilo muy, muy agresivo. El dive inicial ha sido horrible. De hecho, simplemente por eso, como ha tirado dos kills, porque no ha hecho nada más en la partida. Sí. Pero bueno, nos alegramos de ver a Misfits al menos por delante del marcador de oro, ¿no? Ya están asegurando la zona, asegurando la visión, pero sé que Katelecom lo tiene bastante claro. Tiene que hacer pues justo lo contrario, no dejar que le rompan la visión y hacer lo mismo. Y como tú dices, si no se llegan a contar van esas dos kills abajo, esta partida probablemente pintaría incluso mejor, ¿no? Para Misfits. La partida aún así, si te das cuenta, parece que a Telecom Barbe va bastante bien, ¿eh? Porque sí, la diferencia bien. De oro son simplemente por las cuatro torres, sus dos carries van muy bien, pero claro, si este hombre sigue así de acertado, apaga y vámonos, Pinut, que está a punto de caer. Vaya partida de Ignar. Cansaba que pega una auténtica barbaridad, pero es que, bueno, ahora sí que está justificado. El pick de Karma medio para llevar incensario, si abajo quieres enchufar a un Blitzcrank, Barbe, que está siendo el carry del equipo, ¿eh? Exactamente, y Hansama que está dejando llevar por su compañero. Ojito, porque ahora tiene teleport, NAR no lo tiene Juni. Está por la parte de arriba. Pinut está reventado. Pinut no puede hacer absolutamente nada. Sacate, que sí que es cierto que simplemente con el poke de Corki podrían parar esto. Cho'Gath no tiene teleport. NAR sí. Debería ser un 5 contra 4. Faker, que te ha contado. Wow. La Super Valkyria para hacer un poquito de tiempo. Se van a dar la vuelta. Van a ir a por el coreano. Lo tiene ese Juani. Tiene limpiar disponible. Ha baitado todo el mundo. ¡Wow! Ignar
Ignar. Y más Ignar. Quinta para Hansama. Mátalo tú, que a mí me da la risa. Otro gancho de Ignar Barbe. Esta vez a Faker, que eso sí, el coreano ha parado el balón. Nassor, no le sale tan mal esta jugada a SK Telecom. Pero ¿cómo está jugando el support coreano de Misfits? Pero puede seguir haciéndolo el equipo de Misfits. Puede buscar directamente el Nassor una vez más. Tiene este deporte abajo para seguir presionando a Cho'Gath. Y fíjate en la jugada donde Faker se tiraba el gancho de Ignar, que previamente no impactaba sobre Faker porque, vamos, porque no ha querido el destino. Y aquí Faker sí que decía, bueno, tengo flash, yo creo que me voy, también tengo el limpiar, ulti ese Juani. Pues limpiar, tengo flash. E Ignar dice, no te vas, flash y gancho. Brutal. Acaba matando la ulti de Wolf, también la gastaba. Y Faker que dice, ay, Dios mío. Me estoy transformando, el diablo. En Hulk. Enfadado Faker, moviendo el cuello como si te fuese a reventar la cabeza. Como un matón. Viene Juni, flash, silencio, van a por Ignar, se da la vuelta, no le sale bien, el gancho es bueno, van a por Juni, salta con todo Hansama. Esto es una realidad, Barbe, esto es una realidad, Barbe. 7-4 en el marcador, sexta kill de la partida para el francés. ¡Madre mía, cómo está jugando Misfits! ¡Dale con otro Ignar! Tiene visión SK Telecom, ahora ya no tiene visión, tiene que utilizar Ultimate Kog'Maw. Está preparando Ignar. ¡Cuidadito con el gancho! ¡Pero cómo está jugando! ¡Pero cómo está jugando! ¡Nassor para Misfits! ¡Es increíble lo que está haciendo el support coreano! ¡Nosotros también tenemos coreanos! ¡Nassor para Misfits, Barbe! 7000 por arriba el conjunto europeo. Pues ahí está, Misfits se lleva también el Nashor. Madre mía, la diferencia que está llevándose el equipo europeo. Va a ser el 1-1 del marcador. E Ignar jugando un Blitzcrank a un nivel espectacular. 0-0-7, James Bond, Ignar. Madre mía. No me esperaba para nada. Yo estaba ya diciendo que a las 12 nos vamos a jugar al padre. Hombre, yo creo que todo el mundo estaba igual. La ultimate es buenísima. Llega el gancho, pero ¿cómo está jugando Misfits? ¿Pero cómo están jugando los conejitos? Inhibidor como mínimo que se van a llevar. Esto no se lo esperaba ni el Tato. 9-4 en el marcador, Barbe. 10.000 de oro por delante. Con una Tristana 6-0. Si esto lo remonta SK Telecom, sí que se debería acabar el League of Legends ya en todo el mundo. Deberían cerrar el servidor. Ahora mismo no puede pintar mejor, obviamente, para Misfits. Te lleva un inhibidor, tienes el Nashor, va a ser un dragón infernal, no te lo pueden pelear. Bueno, todo pinta bastante, bastante bonito para el equipo europeo. Puede conseguir la primera partida contra SK Telecom. Ya te digo, hay algunas cosas que se han cumplido, que están haciendo realmente bien. Pero Ignar está siendo el absoluto protagonista de esta partida. Y aquí Juni, full tilt. ¿A dónde va? Iba por Ignar en plan, tú me has cogido, te cojo yo a ti. Pero encima te la devuelve, ¿no? Te vuelve a coger y dice, bueno, pues muerde si quieres a Hansama, haces un chupetón, pero poco más. Lo que me parece espectacular, Barbe, dime, es que un equipo como Misfits, que estaba en Challenger Series hace un año, le pueda ganar una partida a SK Telecom. O sea, ¿qué es este recorrido del equipo? Lógicamente ha habido fichajes, no es el mismo equipo, pero es que es un club que ha nacido hace nada y que no nos estamos dando cuenta que se puede poner 1-1 en los cuartos de final de un mundial, ¿eh? Estoy flipando, la verdad. Es que es un equipo con Power of Evil que estaba en origen choqueando. Bueno, Max Lord, que viene de Rocket. Que viene de Giants. Y viene de Giants y de la División de Honor. De la División de Honor. Corre, Faker, corre. Se creen que van a ganar. Torre, para mí sí. Me encantaría que los SK Telecom se rieran así, ¿no? Pero se han ganado una, se piensan que van a ganar la serie. La torreta de Nibidel, que está muy tocada. ¿Cómo está jugando Ignar, eh? Oye, Ignar tiene un brazo macho. ¡Buah! ¿Qué le decía Hansama cuando estaba la Challenger Series en Millennium? Quería pegar una hostia fake y le va a quitar media vida. Es increíble, ¿eh? Segundo inhibidor que va a caer. Misfits muy cerca de ganar el partido. Misfits muy cerca de empatar la serie. Arriba el Fari, metiendo mucha presión, y que esté Mininar le viene muy bien. Dos arriba, Juni, Faker. Faker tiene que rotar abajo. El segundo inhibidor ya ha caído. Corea completamente encerrada en su base. No se esperaban posiblemente la reacción del conjunto europeo. Y el draft era raro. Han enchufado una Karma medio. Han llevado un Blitzcrank su, porque por mucho que sea Ignar, es arriesgado. Pero es que está jugando como un Cristo. No he visto un Blitzcrank así en mi vida, Julio. Salta con todo Tristana. 10-4 en el marcador. Es un pick arriesgado, pero un pick Barbe que está siendo el MVP del partido. No paran de hacer cosas. Los dioses también sangran. Va a perder ese SK Telecom. ¡Ya no lo pueden remontar! ¡Esto no lo levantó ni Cristo! Primera de Nexo que ha caído. La segunda va por el mismo camino. ¡Hans
Sama reventando a todo el mundo en su base. 26 minutos. GG, cae el nexo. Tenemos serie por delante. Misfits 1, SK Telecom 1. Con esta setup solo podías ganar de esta manera. Con un Ignar superlativo. Faker se queda petrificado. 1-1, Barbe. No está muy contento SK Telecom. Sí lo está Misfits. Y mira qué maldecido el pick de Tristana, pero esta vez ha salido muchísimo mejor. Creo que si la combinación de Taric no se ha venido tan arriba a Tristana, porque antes siempre saltaba para intentar stunear a Bang y todo el rollo, ha jugado bastante bien. Pero sobre todo creo que ha estado tremendo Ignar. También hemos visto una diferencia brutal entre Alfari con Rumble y Alfari con Gnar. O sea, espectacular el cambio. Bueno, y tampoco ha hecho mucho, ¿no? Alfari. Sí, pero ha aportado. Bueno, yo creo que porque esta... antes ha jugado para el otro equipo. Yo creo que esta partida la ha ganado. No, la ha ganado Ignar. La botlane y con la Max Lord con los ganqueos no está nada mal. Es cierto que el primer dive. Bueno. Ha sido para. A ver, hay que decir que viendo cómo de la pelea de SK Telecom y viendo el dive, todo Dios esperaba que estuviera un 2-0. Ahora no vamos a. No. Yo sí que. En el dive ya te he dicho, madre mía. Y eso estábamos riéndonos un poco al principio. Setup, en plan, la liada es espectacular. La setup de Misfits, como me gusta, con Karma medio Blitzcrank support. Evidentemente tiene sentido porque encajas el incensario en medio, pero no deja de ser un pick arriesgado porque si Blitzcrank no consigue efectividad en late game, o sea, en early game, a ver, es que has perdido la partida completamente. Blitzcrank es high risk, high roll, high reward, ¿no? O sea, es muy complicado. Tiene un riesgo muy alto y si pierdes encima es contraproducente porque si coges a Cho'Gath te estás metiendo en tu casa y te mata y pero tiene una gran recompensa si la cosa va bien. Tienes doble tirador delante, lo has conseguido hacer funcionar. Taric no ha sabido funcionar muy bien en manos de Wolf. Blitzcrank, o sea, Ignar ha hecho la partida de su vida. O sea, lo que ha hecho con Blitzcrank en esta partida es imposible, seas el equipo que seas, ganar este Blitzcrank. O sea, ha dado como 10 ganchos decisivos sobre carries, zoneando, sacando destellos. Es que no puedo hacer más. Ha ganado él solo la partida. A ver, él solo, entre comillas. Lógicamente, pues el daño de Tristana, Power of Evil en medio ha tenido muchísima utilidad. Max Lord ha tenido un par de ultimates que le han servido el gancho en bandeja también a Blitzcrank. Max Lord que ha estado bien. Pero es que esta partida, o sea, esta partida de Ignar, bueno, ya has gastado un poco la carta de Blitzcrank, ¿no? Y aparte, se lo ha hecho SK Telecom. Que no es que se lo hayas hecho a Paquitos Gaming, ni a Gigabyte Marines, ni a ningún equipo así alto pero de segunda. No, se lo ha hecho al campeón del mundo. O sea, tú para ti mismo y dices, acabo de jugar el Blitzcrank contra el campeón del mundo, no mortiré una vez, he hecho los ganchos perfectos y he ganado la partida. Ignar igual pierde ahora, o sea, igual pierde hoy. Pero es que se va a ir a casa sonriendo. Hombre, Misfits ya solo con lo que han hecho la segunda partida, a partir de aquí a soñar. Sí, pero ya no tienes que pararte aquí, ¿no? Ahora tienes que decir, vale, la siguiente es ganar dos partidas. Sí, la siguiente es ganar la serie. No, si yo no digo que se conformen con perder. Digo que ya, de momento, ha hecho más de lo que muchos esperaban. Es más, toda la mesa de análisis de Riot han vuelto a fallar. Los tres 3-0. Han apostado por el 3-0 de SK Telecom. Ayer los tres apostaron pues igual por no hay Samsung. Tanto análisis en los casteos en inglés. No, pero al final esto demuestra que pasan cosas en el League of Legends que no tienen sentido, ¿no? Ayer mismo veía un retweet de Cobos a un usuario en inglés que decía ¿qué poco sentido tiene este juego cuando Ruler y Core JJ sufren y pierden contra la Bolden del Fenerbahce y tres días después revientan a Prey y Gorilla? Es como, ¿por qué ha pasado esto y por qué Samsung gana 3-0? Pues ahora exactamente lo mismo. Todos apuestan por el 3-0 de SK Telecom en la mesa de análisis de Riot. La primera la ganan 16-1 y es como, Dios santo, ¿qué les ha pasado? Y la siguiente dice Ignar, hola, ¿qué tal? Gano solo con Blitzcrank 1-1. Es como, no se puede acertar nada. O sea, están siendo unos mundiales, Barbe, desde la fase grupos hasta lo que pasó ayer y hasta esta segunda partida, perdón, impredecibles, pero completamente. Y ahora SK Telecom puede ganar 13-0 perfectamente esta partida. Es que el tema es que cuando tú juegas contra un equipo o contra el 99% de los equipos del mundo, Ibai, por cierto, esto ha sido lo que ha empezado la revolución y Hansama, que ha hecho un jugador espectacular con el Geal. Ibai, lo que tiene este juego en muchas ocasiones. Aquí, Ignar es que es muy bueno. Bueno, estos son recopilaciones de las jugadas de Ignar, básicamente. Si aquí Faker no se muere. Sí, se queda un tick del Ignite, por cierto, bastante mala suerte, pero es que son recopilaciones de Ignar. Aquí no estaba todavía. Matan a Junisinel. Parece el típico vídeo de YouTube, ¿no? Sí. Ignar Big Play. What you wanna do, what you wanna do. Se le mata aquí el. Falta aquí un. Edited by Virus HD. La música. Pero bueno, o con música de Linkin Park, como siempre. Pero es lo que te decía, el tema es que contra el 99% de los equipos del mundo, el momentum es muy importante. Es decir, tú vienes de ganar la partida, vienes de ganar muy bien, tú vienes, digamos, con carrerilla, ¿no?
y si el otro se pone delante, pues lo atropellas, básicamente. Pero ¿qué pasa con TSK Telecom? Que le da igual. Que va 0-2 en la serie y te gana 3-2. Yo también te digo una cosa, Barbe. Además, aparte de esto, es que Misfits ha ganado de una manera muy excepcional. Me refiero, este Blitzcrank posiblemente no lo vas a tener, volver a tener en toda la serie. Este nivel de acierto, este nivel de sorprender al rival. Porque por igual tanto, te dejan Blitzcrank, pero no… Sí. Ya han visto lo que eres capaz de hacer. Por mucho que ellos supiesen que eres muy bueno con Blitzcrank, porque el scouting que han hecho de Misfits, Koma tiene que saber todo. Pero ya aún así, Barbe, ya estás preparado. Y además creo que a SK Telecom esto le sirve un poco de nivel de alerta. De nivel de, bueno, vamos a empezar otra vez hasta el 100%, porque realmente hoy nos podemos ir para casa. No después, creo que se hayan relajado porque son coreanos, pero sí que es cierto que después del 16-1, tu subconsciente es un poco, oye, voy sobrado, ¿no? Hombre, yo creo que no es difícil tampoco, aunque seas coreano, relajarte. Viendo tu superioridad, ¿no? Si eres 16-1 y te vean y te das un 2-1, ¿no? Es como, ¿qué es esto? Que esta gente que juega, bueno. Porque el primer dive de Misfits, una cosa no quita la otra, ha sido horrible. No, ha sido terrorífico. Ha sido un 4 contra 2 con teleport de Karma en el que Kog'Maw acaba con una doble, después de que SK Telecom te haya ganado. Creo que en ese momento el 98% del público y nosotros incluidos hemos dicho, bueno, de hecho, nos estábamos riendo. Se acabó la serie. Y Misfits ha dicho, no se acabó la serie. Hansama es el que no ha muerto, Hansama es el que se ha llevado kill y doble bufo, y a partir de ahí han empezado a construir la partida mediante Blitzcrank, que es casi increíble. Y al final, pues según la situación y las cosas que hagas, pues puedes sacarle mucho partido a este Blitzcrank, que desde luego ha sido así. El que me ha parecido que ha estado un poquito invisible, aparte de Van, que bueno, con Mao, cuando vas mal es lo que hay, ha sido Wolf, ¿no? Que podría haber tirado unas ultis mucho más adecuadas si no lo ha hecho. Y hemos echado un poquito de menos que protegiera a sus compañeros. Fíjate esta ulti, por ejemplo, sobre Faker. Es como, ¿de verdad pensabas con ese flash que has hecho que iba a salvar a Faker? Bueno. Aquí, por cierto, se le va la cabeza. Sí. Aquí a Juni se le va la cabeza porque flashea. O sea, se ha quedado sin destello por silenciar a alguien. No entiendo aquí qué ha hecho Juni. Sorprendente Juni, porque la fase de líneas ha sido buenísima, pero luego en Teamfight no ha hecho nada y Pinot se ha comido, a lo mejor, 6 ganchos esta partida, ¿eh? Es cierto que eres Jarvan, que siempre vas por delante, ¿no? Pero… Uy, voy a reventar. Está un poco… Vas a flipar la siguiente. Está un poco Faker… Bueno… Es la sonrisa de bueno, ríe mientras puedas, ¿no? De… Sí, un poco ese estilo. Te voy a reventar. Ya digo, después de lo que está pasando en estos mundiales, todo es impredecible. Ahora mismo SK Telecom puede salir y reventar a Misfits y poner el 2-1 perfectamente. De repente, pero Misfits puede sorprender sí otra vez. Sí, que es cierto, Barbe, que Misfits está a un partido de hacernos soñar mucho, ¿eh? O sea, está a un partido. Mira, si de hacernos soñar si mucho. A dos partidos, yo no sé qué se hacer. Rompe el mundo. Bueno, hay que decirlo. Es que si Misfits gana esta serie… Yo no sé qué pasa. Yo todavía no lo veo, ¿eh? Yo no me lo creo. Yo no lo creo. Solo quedaría un coreano, ¿eh? En los playoffs. Bueno, pero si Misfits elimina a SK Telecom, da igual. O sea, los y solo quedaría un coreano porque han jugado entre coreanos. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Bueno, la partida, lógicamente, SK Telecom no la ha jugado. O sea, es que ha sido un recital de Misfits. Y, Barbe, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Es que estamos hablando de un equipo que no ha perdido ningún mejor de 5 en toda su historia. En los mundiales. En los mundiales, claro, lógicamente. Oye, pero Misfits sí. Tampoco. Porque es el primero que juega. Exacto. Ahí está. Grande Misfits. Sí, señor, me gusta. Me gusta el estilo de Misfits. Que mirar el vaso medio lleno. Medio vacío, claro. Medio vacío, las dos cosas. Exacto. ¿Cuántos mundiales tienen los dos este año? Cero. Este mira, año, o en otra cosa que ya estamos empatados, ahí está. ¿Cuántas finales de LCS Europea tiene SK Telecom? Exacto. Cero. Ah, pero ¿ha ganado el split de primavera SK Telecom? No. Misfits tampoco. Pero SK Telecom tampoco. Ah, split de verano, ¿no? Claro. Claro, es cierto. Sí, porque el de primavera SK Telecom lo reventó. Bueno, vamos a ver qué ocurre en la tercera, Barbe. La verdad sí. Que está todo muy emocionante. Al menos no vamos a tener los 4 cuartos de final con un 3-0. Esto ya se evita de esta manera, básicamente. Y nos alegramos porque ayer ya sabéis que, bueno, la serie pues no dio para mucho. Samsung directamente hizo pipa, pum, para casa. Long fue eliminado. Y además mañana juega Fnatic, o sea que tanto este mejor de 5 como el de mañana son espectaculares. Pasadle este streaming a vuestros amigos, a vuestra familia. Es viernes, ya prácticamente hora de comer, muchos estáis llegando a casa. 1-1 entre SK Telecom y Misfits. Pausa y volvemos. Hasta ahora.